Generación del 70, militantes de la vida. He pasado los 50 y el corazón no se olvida de esa época dorada, de sólidas convicciones, de esa lucha apasionada, del debate y las razones. Etapa de nuestra historia que impregna todo mi ser. Te evoco con la memoria del que ha sabido crecer, basada en un compromiso de la más honda raíz, del que luchó porque quiso lo mejor para el país. Aquella generación que soñó con utopías, en los labios la canción y en las marchas la alegría. Aquella generación, tantos desaparecidos. Aquella generación, nunca habrá perdón ni olvido. Aquella generación, mis compañeros caídos. No me siento derrotada, he ganado en experiencia. Sostuve con resistencia mis metas más anheladas. Aprendí que la paciencia es importante virtud, que allá por mi juventud relucía por su ausencia. Yo creo en el ser humano y en la solidaridad. Nuestra lucha no fue en vano, triunfará al fin la verdad. Hoy tengo más de 50 y orgullo en el corazón. Generación del 70, para vos va mi canción. Aquella generación que soñó con utopías, en los labios la canción y en las marchas la alegría. Aquella generación, tantos desaparecidos. Aquella generación, nunca habrá perdón ni olvido. Aquella generación, mis compañeros caídos. Hoy tengo más de 50 y orgullo en el corazón. Generación del 70, para vos va mi canción. Muchísimas gracias. Bueno, lo que estaba interpretando, voy a interpretar todos temas de mi autoría, de mi CD Identidad y Memoria, de Generación del 70, a la que con orgullo declaro y declararé siempre mi pertenencia a la generación de la utopía, la generación de la revolución, la generación de la felicidad del pueblo. Y no sé, Carlos, ¿qué te parece? ¿Con qué seguimos? ¿Le cantamos a Turner? Contamos, Pedro Pablo Turner, intendente de Lomas de Zamora, desaparecido, del barrio de Budge, era chaqueño, se salvó de la masacre de Pasco del 21 de marzo del 75, donde asesinaron y dinamitaron 9 compañeritos de la JP de 14, 16 años, la AAA, y se fue a su Chaco natal huyendo de los represores, de los genocidas, y lo fueron a buscar al Chaco, y está desaparecido. Para él compuse una chacarera que se llama Turner hoy vuelve a nacer. Y bueno, espero
que deseo que la Plaza Grigera de Lomas de Zamora lleve el nombre del compañero intendente Pedro Pablo Turner y muchísimos otros espacios en mi municipio de Lomas de Zamora, que Turner deje de ser mala palabra porque fue un intendente que cavaba los zanjones, limpiaba con los vecinos. Eso vamos a contarle a la gente en la chacarera, ¿no? Juntos un mismo trabajo. Intendente, compañero, al pueblo todo explicaba, pero humilde mensajero sus mismos sueños soñaba. Pedro Turner, perseguido por luchar junto a la gente, no hay lugar para el olvido en lo más vivo y presente. Otra. Segundita. Poderosos protegen al adversario, al innombrable mafioso, instigador, cruel falsario. Triple A la dictadura, muere de desaparición, pero no existe tortura que mate la convicción. Sueños de revolución, hoy tu lucha reverencia mi sincero corazón. Fracasaron genocidas, Turnero, y vuelve a nacer, porque es más fuerte la vida, lo más vuelve a florecer. Muchas gracias, Pedro Pablo Turner, presente, ahora y siempre. Vamos a cantar un chamamé, que fue el último tema que yo incluí en este CD Identidad y Memoria. Lo estrené en el ex pozo de Banfield, que queda cerca de mi casa, donde tantas compañeras parieron en cautiverio. Y ahí estrené este chamamé para una parejita de Remedios de Escalada, cerquita de casa. Hay un ceibo que el intendente ahora hizo poner en la puerta. Ella estaba embarazada, Eva Gómez. Él, Américo Gines Agüero, Tito. Y ella parió un varón en el Pozo de Quilmes y su hermana Sara, una amiga querida mía, lo anda buscando. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese varón? ¿Dónde están Tito y Eva? A Tito y a Eva los vi. Me duele la evocación, mis vecinos de Escalada, parejita enamorada, sueños de revolución. Américo se llamaba, Eva era su compañera, el amor, la primavera, en su vientre ya llevaba. Sabemos que fue varón quien se robó nuestro niño, engendrado con cariño, y lo buscamos con pasión. En el ceibo de esa esquina, en sus flores carmesí,
A Tito y a Eva los vi, ante ellos mi ser se inclina. Quiero abrazar con mi canto a Sara, su fiel hermana. Qué mujer tan noble y sana acunó en lucha su llanto. Y también a Luis Alberto, de Tito hermano menor, que recordó por amor lo olvidado pero cierto. Juventud trabajadora del 70, militantes, mil sueños perseverantes que mi memoria hoy añora. En el ceibo de esa esquina, en sus flores carmesí, a Tito y a Eva los vi, ante ellos mi ser se inclina. Muchas gracias, muchísimas gracias. Digo de Luis Alberto, el hermano de Tito y de Sara, que recordó por amor lo olvidado pero cierto, porque quedó en un estado de bloqueo durante 30 y pico de años, no se acordaba de nada, y cuando tuvo que declarar en el juicio a los genocidas, se acordó de todo de repente y aportó datos importantísimos para esa causa y para otras causas. Para Sara Agüero, para mi hermana, secretaria de la Secretaría de Derechos Humanos del Centro Cultural Padre Mujica de Banfield, Bami, abrazo, y para todos, para Luis Alberto, para todos quienes están apoyando a Sara en la búsqueda de este sobrino, este chiquito nacido en el Pozo de Quilmes y hoy tiene menos de 40 años. Y vamos a seguir buscándolo, apoyando a Sara. Estábamos hablando de la chamarrita, pero también estábamos hablando de el estilo para Mariano Ferreira, porque la oscuridad no descansa y la oscuridad sigue trabajando en democracia, ¿no? Con menos fuerza, porque hoy el pueblo tiene, ¿no?, esta capacidad de frenar esa oscuridad. Pero va un estilo que es un ritmo de pampeano, es un ritmo de la provincia de Buenos Aires, que cultivaban los antiguos cantores nacionales, como Gardel, bueno, Nelly Omar, Carlos Juárez, desde 1997 es el director de las guitarras de la señora Nelly Omar, ha hecho a Tres Luna par con ella y se ha recorrido el país. Y yo quiero cantar a Mariano Ferreira y enviarle un saludo enorme a su madre, Beatriz Rial. Este estilo se llama Para Mariano Ferreira, ¿no? Pedraza en la cárcel. Ferreira, Mariano, mis versos improvisados, sus asesinos malsanos, por el pueblo condenados, me duele el centro del pecho de angustia, de indignación. Lo mataron vil acecho del criminal, del matón. ¡Qué oscuridad! ¡Qué violencia! ¡Qué impunidad! ¡Qué odio!
osadía genera tanta impotencia, la muerte hacia sangre fría. Otro joven fusilado, 23 años tenía. Su crimen planificado permitió la policía. Llora el pueblo al militante con decisión de justicia. Para Mariano que cante en mi voz que sea cariño. Vida, tesoro sin dueño, eterno el más verdadero, inmortal como tus sueños, vives en tus compañeros. Muchas gracias. Yo escribí este tema el mismo día que lo mataron. Ha avanzado la justicia, la familia está bastante conforme con la sentencia, la impunidad se va terminando en esta bendita patria argentina donde nadie es dueño de la vida de nadie. Por eso, bueno, me voy despidiendo, nos vamos despidiendo. Gracias, Carlos. Gracias por el esfuerzo de haber llegado, de acompañarme desinteresadamente. Con esta chamarrita de la memoria, en la grabación participan 11 familiares cantando conmigo en el coro, familiares de Luis Cervera Novo, desaparecido junto a otros tres compañeros, una de ellas mujer, Carmen Román, se los llevaron de la calle Callao y permanecen desaparecidos los cuatro desde el 20 de mayo de 1977, y cantan conmigo hijos, nueras, nietos, bisnietos, tres generaciones, diciéndole presente a estos cuatro compañeros y en ellos a los 30.000, obviamente. Por eso la grabación dice chamarrita para los cuatro y yo en vivo digo chamarrita para los cumpas, es decir, para los 30.000. La música le pertenece a Carlos Juárez. Y el ritmo de chamarrita jamás se me hubiera ocurrido, solo a él se le podía haber ocurrido. Mucho Zita Rosa, ¿no? ¿Escuchaste? Así es. ¿Eh? así que nos vamos con la chamarrita de la memoria. Medio tonito bajo, ¿no? Sí, no sé si llego, ¿eh? Indignación y tristeza conmueven mi corazón. Indignación y tristeza conmueven mi corazón. Tantos años de extrañarlos sin llevarles una flor. Indignación y tristeza conmueven mi corazón. Pero ¿qué dirían ellos si flaqueara de emoción? Pero ¿qué dirían ellos si flaqueara de emoción? Me abrazarían pidiendo más coraje y más pasión. Pero ¿qué dirían ellos si flaqueara de emoción? Nuestra presencia comprometida es una prueba de que están vivos. No es posible que los sueños sean desaparecidos. Chamarrita.
para los cumpas, siempre presente, siempre queridos. La vida no tiene dueño, ni principio ni final. La vida no tiene dueño, ni principio ni final. Es tesoro inalienable para todos por igual. La vida no tiene dueño, ni principio ni final. Aquí ahora los veo diciéndonos adelante, aquí ahora los veo diciéndonos adelante, y los escucho cantar una canción militante. Aquí ahora los veo diciéndonos adelante. Nuestra presencia comprometida es una prueba de que están vivos. No es posible que los sueños sean desaparecidos. Chamarrita para los cumpas, siempre presentes, siempre queridos. Chamarrita de la memoria, pa' que no vuelva la misma historia. Chamarrita para los cumpas, siempre presentes, siempre queridos. Chamarrita de la memoria, pa' que no vuelva la misma historia. Chamarrita para los cumpas, siempre presentes, siempre queridos. Chamarrita de la memoria, pa' que no vuelva la misma historia. Muchísimas gracias. Muy amable.